Señor presidente, señor Morales, ha hecho usted un esfuerzo de relatar un catálogo exhaustivo de medidas. No sé si con el ánimo de invadir el espacio para dar sensación de movimiento. Le tengo que decir que, a pesar de esa exhaustividad, esta ley solo merece la retirada. Y merece la retirada porque justo deja, tendría que ser una ley que impermeabilizara frente a la falta de regeneración democrática, frente a los delitos de corrupción, y sin embargo los huecos que deja son justamente los huecos por donde se cuelan ese tipo de trampas. Intentaré explicarle, a ver si usted me entiende, el porqué. Primero, punto de referencia de para qué hacer una ley de transparencia, que es una ley singular. No es una ley de tributo, no es una ley de regulación, es una ley de calidad democrática, que al presidente no le viene a interesar. Es una ley de calidad democrática que lo que viene o lo que tenemos que escribir son aquellas medidas que permitan el modelo de relación de los ciudadanos con la administración. Dicho de una manera metafórica, es una ley que intenta, tarde, reconocer quiénes son los verdaderos propietarios de la administración pública. Propiedad que ha estado, en muchos aspectos, secuestrada por funcionarios y secuestrada por políticos. Si intentamos hacer un reconocimiento de propiedad, podremos llegar a un primer acuerdo. ¿Quién pone los niveles de referencia de la ley? Esos niveles de referencia no son los que nosotros creamos, sino los que piense el ciudadano, el verdadero dueño. Por eso esta ley, mucho más que otras, era importante que la hubiésemos desarrollado como así se estaba haciendo, por una ponencia donde la sociedad, a través de sus representantes, viniera a contarnos cosas que pudiéramos incluir. Proceso que ustedes truncaron de manera unilateral y tan improvisada que disolvieron la comisión un viernes y el martes ya tenían un proyecto de ley distinto que, por supuesto, redactaron en el fin de semana. Si partimos de esa base, tenemos que irnos a otro razonamiento y conclusión. Y es, señor Morales, hay que leer la realidad. Usted ha hecho referencia a la historia de las leyes de transparencia de esta región, de esta nación. Bueno, pues el pionero, País Vasco seguramente, el portal Irekia, nuestro compañero Pachi López, el otro día me reconocía lo que ya es una evidencia. Y es que estas leyes empezaron como una especie de modelo voluntario de la clase política, de manual de buenas prácticas. Digamos que la exigencia estaba solo en determinados círculos, los expertos en transparencia, transparencia internacional, que nos reclamaban medidas en esta dirección. Pero desde el punto de vista del debate político era casi un acto voluntario y extraño de políticos diciendo yo voy a imponerme una conducta adecuada con lo que creo que son las exigencias que deberían tener los ciudadanos pero que realmente no estaban planteadas. Bueno, esto ha dado una vuelta como un calcetín. Y hoy, en 2014, lo que estamos afrontando en temas de transparencia y buenas prácticas de gobierno es una exigencia ciudadana perentoria de que hagamos leyes, no ya para lo que empezaron a ser, sino leyes que respondan a esa exigencia de regeneración democrática, de lucha contra la corrupción. Desde ese punto de vista, dos cosas más que usted debería ser consciente. Una es que las leyes de transparencia que hay en este país han quedado obsoletas por la evolución de la sociedad. Hay que dar a luz a una segunda generación de leyes de transparencia que recojan las nuevas exigencias sociales. Segunda cosa que deberían tener clara, en la transparencia no existen tonos, ni matices. O es transparente, o se llega al máximo de visión, o no lo es. Puede ser translúcido, opaco, no es transparente. Luego, una ley de transparencia que quiera responder de verdad lo que la sociedad hoy pide, es una ley que tiene que ser, insisto, de máximo. Y aquí cabe hacer una pregunta, y una pregunta que ya lo hago a todos los grupos. ¿Quién está dispuesto a asumir esos máximos? O, dicho por pasiva, ¿quién le tiene miedo a asumir los máximos que exige hoy la sociedad? Ya les digo de antemano que este partido que yo represento no. Este es un partido que le viene bien esa especie de moda social de exigencia de regeneración. Es más, algo que
suelen decir algunos de esos diputados, como la señora Violante, yo me lo apropio. Me siento orgulloso de que mi grupo político me haya dado la oportunidad de participar en esta ley, porque en muchos aspectos vengo a certificar lo que ha sido una práctica del Partido Socialista de la región de Murcia, no hoy, sino hace 8 o 9 años, con una aplicación de una disciplina máxima para los casos que pudiéramos tener internos y una práctica de mi partido político de levantar las alfombras de la corrupción de esta región sin miedo a nada. Y mire usted, costó mucho trabajo porque aquello tuvo como consecuencia que tuviéramos que padecer persecución, graves acusaciones de la parte de su partido sobre antimurcianos. Incluso en los primeros momentos, ahora ya daría risa, hubo portavoces notables del Partido Popular, hoy están ausentes, que acusaban al Partido Socialista de ser el causante de la crisis económica con ese destapar las alfombras de la corrupción. Por eso le digo que nosotros, miedo ninguno. Ahora, lo relevante para la redacción de la ley, siendo nuestro grupo minoritario y ustedes mayoritarios, es si el Partido Popular le tiene miedo. Es su posición. Aquí tienen ustedes alguna vez que tomar conciencia de que España lleva 2 siglos esperando una derecha que sea capaz de ponerse a la vanguardia de las exigencias democráticas. Van ustedes tarde a todo. No hablo de ustedes personalmente. Ustedes nacieron, perdónenme, no es un insulto, con el viejo caciquismo, convivieron bien políticamente con la dictadura, no llegaron a tiempo a la Constitución española, no han llegado a tiempo a las leyes de regeneración democrática que se han ido aplicando. Bueno, oye, yo utilizo una palabra que ofende. Parece que hay una cuestión genética en esa falta de querer, insisto, llegar a tiempo de las exigencias sociales. Parece que hay una cuestión genética, pero no es genético. No es genético y si lo es, también la genética es modificable. Alguna vez tienen ustedes que cambiar e intentar llegar a tiempo. Ojalá que esa llegada a tiempo hubiese sido ahora con las leyes de regeneración, con las leyes de transparencia. Pero vemos que tampoco. Mire, Murcia es la comunidad 17 y 16, según el año que se coge, en los índices de transparencia. Estamos a la cola. Y, sin embargo, estando a la cola, somos de los últimos que nos vamos a incorporar a legislar. Bueno, eso podría tener una ventaja. Y es que justo por llegar más tarde, llegáramos más a tiempo. El estar legislando a final de 2014 y no en 2012, como hicieron otros, nos debería permitir llegar a las nuevas exigencias sociales. No es así. Esta ley permite esconder la corrupción y los corruptos. Y entonces tengo que decir que creo que desde el punto de vista de ustedes solo se plantea como una especie de ley disfraz para exhibir justo aquello de lo que se adolece. Un intento de engaño. No se pueden, las cosas que tienen que ser creíbles tienen que ser verdad. Ustedes están intentando dotarse de 2 o 3 medallas con las que llegar a las elecciones, una la reforma de la ley del presidente. ¿Alguien se creería que si Valcarce se hubiese dicho de volver a presentarse, ustedes hubiesen legislado para que nadie estuviera más de 8 años? No se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Solo hacen leyes que no les suponen ningún coste. En la ley de transparencia estamos en lo mismo. Ya hemos hecho esta integral de transparencia, ya hemos hecho incluso publicidad, medios de comunicación. Pero cuando tenemos que llegar al fondo de verdad de las cosas que tenemos que legislar, no estamos dispuestos. Intento razonárselo porque no es una afirmación gratuita. Miren, uno de los 3 grandes capítulos de la ley, el acceso a la información. Ya ahí se les ve el plumero. O sea, ahí metafóricamente habíamos estado hablando de que esta es una ley que tenía no que levantar las alfombras, sino retirarlas para que nadie se pudiera esconder debajo, que no hubiera rincones ocultos. Una ley con techo y con paredes de cristal para que los ciudadanos pudieran ver exactamente todo lo que estaba sucediendo en cada momento. Tengo que reconocer que, en ese sentido, algunos avances tiene y el señor Morales los ha expuesto aquí en el articulado. Pero, claro, pregunta de primaria. ¿Dónde se han dado el mayor número de casos de corrupción que han sucedido en este país? ¿En qué parcelas? La respuesta sería sencilla y son justo los agujeros de los que antes le hablaba y los que ustedes dejan. Mire, mucha exhibición, pero cuando tenemos que hablar de contratos públicos, ustedes se quedan en una foto final mínima. Cuando todos sabemos que en la contratación pública las grandes trampas se producen en el proceso. Entonces, o el proceso de contratación es televisado desde el inicio, o en la foto final solo estará la foto del engaño y de la frustración, que es lo que viene sucediendo. Por no decir, ha dicho usted aquí y ha mentido cuando lo dice,
que también se hará publicidad de los contratos menores. No es cierto. El artículo 17.2 dice textualmente: en contratos menores se podrá, que es un condicional, cada tres meses, no dice la ley que se va a obligar a dar información de los contratos menores, que es justo donde anida gran parte del enchufismo, de la arbitrariedad de esta comunidad, administración de la comunidad autónoma. Es más, si como ejemplo de a qué me refiero y qué es lo que sucede, lo tenemos, ahora mismo está en caliente el concurso de radiotelevisión de la región de Murcia. O sea, no nos podemos enterar ni siquiera los diputados de qué sucede con un concurso que se cierra y se vuelve a abrir consecutivamente por las luchas de poder de adjudicación que hay entre un señor que se llama Pujarte o los propios cargos de la Comunidad Autónoma de Murcia. Son concursos que se va a resolver a conveniencia política. Claro, si los concursos se pueden resolver a conveniencia, pues estamos cayendo precisamente por qué a conveniencia de quién y con qué prebendas para estar a favor de alguien. Mire, como les decía, donde tienen que tocar no tocan. Pero si el tema de contratos es grave, lo que ya es un lapsus freudiano o un intento absolutamente inadmisible es el gran nido de la corrupción de esta región. Con todas las leyes o todas las normas que usted ha expuesto, no hay ninguna que obligue a informar sobre los procedimientos de disciplina medioambiental o los procedimientos urbanísticos. ¿Dejamos el urbanismo fuera de las obligaciones de transparencia? Justo porque en el urbanismo no sucede nada. En fin, no creo que haga falta que dé más argumentos. Pero, desde luego, donde ya lo abordan, es de los tres grandes capítulos de esta ley, es en el que han omitido de poner y que se iban otras leyes, señor Morales. Es en el capítulo de ética. Decía ayer su presidente, nuestro presidente de Gobierno del Estado, señor Rajoy, yo no estoy totalmente de acuerdo con la afirmación, entiendo lo que quiere decir, que la corrupción hubo, hay, habrá, pero que hay que aplicar leyes, métodos para castigarla. Bueno, no deberíamos conformarnos con esa especie de castigo bíblico. Digo esto porque, hombre, estarán de acuerdo que habrá que intentar que sea mínima. Y si es máxima, aunque la descubramos y la castiguemos, nunca recuperaremos la confianza de los ciudadanos. Si aquí hubiera un caso de corrupción pillado cada día a un político, por mucho que la ley permitiera exhibirlo y verlo, me reconocerá usted que estaríamos desgastando cada día el prestigio de las instituciones. Por eso es imprescindible que nos dotemos de una revolución cultural de ética. Esto no es de que a cada político le pongamos un policía o una ley detrás. No, es que tiene que haber una conciencia de comportamiento ético que haga, como digo, que permita tirar de la ejemplaridad en la política y no de que la aceptemos como que esto es inevitable. Por eso es tan importante que la ley contemplara un código ético, señor Morales. Y ustedes se han olvidado de él. Además, no puede decir, bueno, está en todas las demás leyes de España, y justo en Murcia, una tierra de promisión, que lo fue de la construcción, y una tierra de promisión también en número de casos de las acusaciones de corrupción, bueno, pues vamos a tener una ley sin compromiso ético. Claro, hace falta el compromiso ético para que no haya casos, pero cuando estos se den, se tiene que aplicar la máxima dureza. ¿Eso qué significa? Normas legales y justicia implacable. Y ese es el territorio que tenemos que dejar a la justicia. Pero mientras la justicia actúe, y ahí es donde tenemos la gran discrepancia política, señores, frente a la persona, frente a su derecho de presunción de inocencia, está la obligación que tenemos todos de proteger el prestigio de las instituciones. Y no las protegemos dejando a los imputados al frente de ellas. Insisto, no es un problema de inocente o culpable. Es un problema de salud democrática. Quien esta mañana se haya desayunado de fuera de Murcia o de dentro, leyendo un periódico con un listado al que le faltaban algunas personas que solo han dejado el cargo cuando ya la justicia lo ha inhabilitado, ¿qué sensación les puede quedar? Imaginemos que son todos inocentes, al final judicialmente. Pero mientras tanto, ¿puede esta región tener una docena de alcaldes, consejeros, delegados del Gobierno? O sea, si es que esto se puede explicar más y con más dureza, pero yo creo que lo entendemos todos. Claro que cuesta un sacrificio. Claro que cuesta un sacrificio. Otros partidos hemos recorrido ese sacrificio
pero ustedes evidentemente. Claro, aquí sí que, porque lo deseable, y en esto le doy la razón al señor Garre, es que cuando a alguien lo acusan de algo grave, hubiese una conducta voluntaria de abandono del puesto. Mire usted, yo, la señora Mato es una ironía que tuviera que dimitir antes de ayer. Es una ironía, porque esa señora, aún no sabiendo nada, el día que se enteró que su marido la había engañado, dándole prebendas que venían de la corrupción, esa señora, incluso por respuesta al engaño de su marido, se tendría que ir de la política. Aquí se han ido ministros. Sorchaga, que era un futuro político del PSOE, se marchó porque un señor al que le había puesto tenía dinero en Suiza. Ahora tiene dinero en Suiza, la cúpula completa, o gran parte de la cúpula, y no sucede nada. Entonces, las dimisiones en política no tienen que ser reconocimientos de culpabilidad. Las dimisiones en política son ejercicios de higiene democrática. Señor Oñate, no se la haga. Claro. Eso, insisto, hay partidos que lo podemos hacer y otros partidos que no lo pueden hacer. Y no, no repliquen desde los escaños. Ustedes no están en condiciones de aprobar leyes exigentes. Y no están en condiciones, esto lo digo con seriedad, o sea, el problema que tienen ustedes con la corrupción, con las acusaciones, perdón, de corrupción, aunque sean de inocencia, es que no son casos aislados. Es que esas acusaciones están muy cerca de los núcleos de poder, muy cerca de las direcciones del propio partido y de manera muy generalizada. Y eso es lo que le quita autoridad moral a la dirección, aparte del miedo que pueda tener a que detrás de la aplicación de disciplina pueda tener consecuencias. Y si acaso, pues hacen el don Tancredo o algún ejercicio también de engaño, como ese ejercicio de caza menor que hacen cuando a funcionarios, a raíz de la operación pública, les hacen la apariencia de que se marchan, etcétera, etcétera, pero lo que es la caza mayor de la región, el propio delegado de gobierno a la cabeza, pues lo mantienen y no pueden decirle absolutamente que se marche. O ejercicios indecentes como el que vivimos el otro día entre la portavoz y el presidente en el turno de preguntas, yo lo vi intelectualmente indecente, señalando como responsables del desprestigio a aquellos que denunciaban la corrupción. O sea, esto es lo de Confucio, de que aquel que señala al final mira es el dedo que señala la luna. No le voy a decir necios porque el calificativo que se merecen es un calificativo mucho más duro, unos pillos, de intentar disfrazar ante la opinión pública al denunciante como culpable cuando ustedes tienen, y nada más que leer las páginas de un periódico de hoy, una cantidad de imputaciones que produce sonrojo y vergüenza a cualquiera que las lea. Insisto, inocentes, ojalá lo sean todos, pero... Mire, el señor Pujarte, que se ha hecho un especialista en ser amigo de todos los acusados... Termino, señor presidente. Señor Pujarte, que se ha hecho especialista en ser amigo de todos los acusados, amigos, tal, todo parece, bueno, pues estaría bien que ustedes, esos señores, los protejan, yo lo entendería. Llévenselo a las comuniones de sus hijos, invítelo a las bodas, a cenar, de fiesta de fin de semana, pero no nos lo dejen en las instituciones, porque lo que están haciendo es corroer la confianza de la opinión pública de manera irreversible. Por tanto, tendría más cosas que decir, después las diremos, pero insisto, una ley que sea de transparencia no puede ser una ley que es sin ética, una ley que no le ponga luz al urbanismo y a los contratos públicos, una ley que no obligue a que los imputados salgan de la vida política de esta región. Y por eso creo que es motivo suficiente para pedir su retirada en bloque. Gracias. De presentación de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Pujante.